portando bien, mejor. Vamos a hacer el favor, espacio. Vamos a no hacer. Quítalo de suelo. Que no, no. Es una tarde muy especial para Moca y la provincia de Espaillat, porque contamos la franja tricolor que lo van a distinguir como el presidente de todos los dominicanos. Presidente, presidente que sin duda alguna va a ser el presidente de las realizaciones, el presidente que va a abrir la trocha por donde van a continuar pasando más presidentes del Partido Revolucionario Dominicano. Vuelta a nuestra provincia, a nuestro municipio, a el ingeniero Hipólito Mejía. Y es un honor porque quizás pocos pueblos como Moca ha sido tan afectado por el desgobierno que hemos tenido hasta ahora. Porque nuestra provincia, nuestros municipios, son municipios de una producción agropecuaria. Las riquezas que tenemos es la que producen los hombres y mujeres trabajando de sol a sol en el campo dominicano. Y esta provincia, al igual que otras, pero no está, estamos aquí en Moca, ha sufrido lo que es el abandono, lo que es el descuido, en todos los aspectos, tanto en la educación, en la salud, en la agropecuaria y sobre todo, compañeras y compañeros, en lo que tiene que ver con los caminos vecinales, las carreteras y el abandono total que tiene todo. Cuidar el control del Estado Dominicano y junto con usted, nosotros, hombres y mujeres comprometidos con la realización de un gobierno que dé inicio efectivo a los cambios que demanda esta sociedad desigual por una más equitativa, donde todos tengamos por igual la oportunidad de alcanzar el progreso material de acuerdo a nuestra capacidad, esfuerzo, sacrificio personal y colectivo. Y de garantizarle a esa familia, a sus hijos, sus estudios y su estabilidad en el futuro. Tercero, yo dije en un momento de dificultad que estaría aquí tan pronto pudiese para darle las gracias personalmente y establecer lo que yo espero hacer en el gobierno. Un diálogo permanente con el pueblo y con la dirección del partido. La época en que ganábamos y jamás veíamos a ustedes, eso pertenece al pasado. Aquí, gran gobierno del partido.
y yo le he lanzado los primeros mensajes. Pero también hay que entender que aquí hay aliados que se fajaron y que esos puntitos que nos dieron, nos lo aportaron ellos. La UD de Fernando, el PRI, la administración de la gente. Después van allá, ellos zarandeamos las posiciones y al final yo le echo la bendición, porque al final yo le voy a echar la bendición, porque soy el que va a firmar los decretos y lo va a firmar todos en su momento oportuno y rápido, sin posponer el proceso. Empleo no hay para todo el mundo y Dios no libre, no lo es verdad. Ahora, lo que sí yo garantizo es que las prioridades con que me comprometí comenzarán a ejecutarse dentro del marco de las posibilidades, no dentro del rosario de Filito, que es para 4 años. La carretera de San Vito hay que terminarla, obligada. El que vive ahí y votó por el PLD o por un partido de esos no tiene vergüenza, porque ahí la gente debe estar asfixiada y todos enfermos. Eso hay que enfrentarlo y lo vamos a enfrentar. Las demás cosas serán poco a poco. Yo estaré aquí, como yo dije anteriormente, en un proceso de mecánica, un plan operativo, después que venga de Azua, Barahona, Mao y Moca, arreglando los caminos con todos los caminos de obras públicas, los redas, los rodillos, todo lo que aparezca ahí. Y atrás le metemos asfalto inmediatamente. Ya esa época de ponerle piedrecita y echarle un poquito se acabó. Le vamos a meter asfalto a nuestro camino. Moca es una zona de alta productividad y hay que arreglarlo bien los caminos, y le vamos a echar asfalto a todo para que en los 4 años nadie, absolutamente nadie, reciba polvo por arriba y polvo por abajo. Como hay planes de vivienda suficientemente claros y vamos a amarrar los planes de vivienda con la reforestación, con el saneamiento de esas cañadas, porque a partir de enero mi querido síndico va a tener 3% más en el presupuesto. Y si ese extraordinario síndico ha hecho con las uñas lo que ha realizado por Moca, ¿qué será con 3% más? Y el gobierno a su favor. Entonces, no se puede quejar. Además que yo espero dejar de todos los caminos y todos los barrios también asfaltado. Y ya hablé con el presidente Chávez y me dijo, eche para adelante, que usted se parece mucho a mí, me dijo él. Yo dije, bueno, me trataré de verlo. Gobernador a usted, don Filito Álvarez. Tendrá que beneficiarse, sin lugar a dudas. Por eso he decidido nombrarlo gobernador a usted, don Filito Álvarez. La transición entre el que produce en el campo, el que comercializa y el que come. Por eso no quiero hablar del caso de las mujeres, porque es un compromiso del 40%. Es un compromiso solemne que hay que cumplirlo a pie juntilla, como decía José Francisco Peña Gómez. E igualmente, los jovencitos, además del desayuno y el ropero escolar, tendrán su guagua para que vayan a la extensión, hagan su paseo del municipio y de aquí y de los municipios chiquitos también, porque le va a tocar su guagua a los jóvenes. Y la gente dice, ¿y de dónde que salen tantas guaguas? De esas que están en la capital chocando una con otra, que se llaman qué sé yo qué cosa. Vamos a descentralizarla. Por eso no hay que pelear ni discutir, y mucho menos pedirme citas ni pases para el palacio. Yo todavía no estoy en el palacio, yo estaré el 16 de mayo, el 16 de agosto. Ahora, cuando me instale ahí,
me sentaré en la silla de alfileres a gobernar para todos, no solamente para los PNDistas, sino para los acuerdistas, para los reformistas y para el país. Pero los que estamos abajo somos nosotros hace 14 años y es justo que nos toque. Ya si tienen padrino, aunque sean conuqueros, la etapa de conuquero pasó. La de mentiroso y corrupto debe pasar en República Dominicana. No le perdonaré a nadie que con esta apertura me hagan travesuras. La viabilización de un programa, ¿cómo vamos a estabilizar? Porque vamos a estabilizar los precios de los víveres. Tiene que ser transparente y son ustedes los que tienen que darme la fórmula como la quieren, para que no haya reciclaje y cosas que perturben el futuro del país. Porque quiero darle estabilidad al campo dominicano, garantizarle que los pobres puedan comer y también que los de allá sepan que el campo tiene derecho a beneficiarse de las políticas públicas. Por eso, amigos, cuenten conmigo, que yo cuento con ustedes. Gracias, amigos. No, lo que yo te quiero decir, Carmen, es que tú seas compatriota. Siéntete que tú eres parte de este gobierno, que te respeta y te quiere en términos personales, en términos afectivos y en términos políticos también. Nada más tú no tienes un contrato de exclusividad para estar allá toda la vida. Mire, compadre Milo, ¿dónde está ahí? Compadre Milo. Que los dos le van a saludos siempre. Y, digo, no te digo los pellados como eran porque... Yo lo sé. ¿Usted sabe que se Bocanos, le... amigos de Gaspar Hernández, Dejo López y todos los lugares allá, porque Moca es todo lo mismo. Recibo mis afectos, mi cariño, la orientación siempre responsable de mi querida Carmen. Cuente con una amiga, señor presidente. Cuente conmigo, que yo cuento contigo. Y felicidades a don Filito por nombrarlo gobernador. Si no funciona, lo cancelo antes que llegue. No, lo cancelo. Éxito, don Filito. Presidente Tira 10 fotos ahí, por favor. Venga la doña ahora, a la doña de... Ya Lourdes, venga. Que la vamos a vender en diciembre como puntalita de Navidad. No, eso es bote suyo. Yo le he tenido una comisión de Santiago. ¿Cuál comisión? 30 gente. Es bote suyo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y entra esto. Limber, ¿cómo está tu vehículo? Está allá del otro lado. Limber. Permiso. Es más, no hablamos así. Me voy para mañana con 5, ¿eh? A dos niños. A dos niños. ¿Está un hombre tu fijo ahí? ¿Eso es que no hay nadie, presidente? ¿Eso es de los niños?